Mesoamerican Permaculture Institute. IMAP is a community-based organization in Guatemala, and we empower our communities through education, valuing ancestral knowledge, and rescuing native seeds. So we are asking for your support so we can continue our work here, focusing on three main areas. Food sovereignty is our right to grow culturally appropriate food in an environmentally sustainable way. We promote this through training and education, empowering people to grow food in an environmentally restorative manner, taking advantage of the biodiversity treasure of the Mesoamerican region. For us, the key to biodiversity is seeds, which is why we maintain our native seed stock. Seeds are inseparable from our identity. To protect them guarantees our health, autonomy, and nutrition. From our seed source comes our ability to feed our population in a sovereign way. Through permaculture design, we build soil fertility, clean water, and create abundant, healthy ecosystems. Parte del trabajo que nosotros realizamos de cómo ir rescatando también no solo el conocimiento y las semillas, sino que también las culturas que ya se están perdiendo, mucho de ellos, ¿verdad? Cuando hablamos con otros agricultores, pues digamos, ellos están trabajando todo el tema del monocultivo, ¿verdad? Y eso pues no es favorable para nuestro medio ambiente. Entonces nosotros pues tratamos de promover todo esto, ¿verdad? Para ayudar, digamos, al medio ambiente, pero también a la vez a la gente. El IMAP, con todo lo que hemos hecho desde la fundación hasta ahora, ha habido bastantes resultados, tanto en los centros educativos como en las comunidades mismas. Yo estoy trabajando en el cultor de IMAP. Buen trabajo, estás enseñando. Y nosotros queremos más gente para enseñar todo ese trabajo, porque no hay comida para todas las gentes. Por favor, nosotros pedimos un apoyo para que juntos podamos rescatar la cultura maya, también rescatar el medio ambiente. Las personas que tengan las posibilidades de apoyar este movimiento a través, digamos, la parte económica, pues eso sería una gran ayuda para nosotros, para seguir trabajando este movimiento, ¿verdad? Para que esto siga evolucionando y que cada vez nuestras gentes, nuestras personas, ¿verdad?, se ponen más como a la par, ¿verdad?, para poder hacer estos cambios. Please help us, you know, continue with our work here at IMAP. You know, help us spread the seed and making it grow. Thank you.